my world. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Huella. En esta oportunidad te presentamos el programa 958 y a lo largo de una hora te vamos a mostrar lo mejor de Tucumán y muchísimo más. Pero antes quiero agradecer a quienes hicieron posible mi look del día de hoy. Me vistió Pupiji Boutique, que está ubicado en la Galería Florida Local 24. Llegate porque tienen las mejores promociones para vos. Mis accesorios son de la colección de Fantasy Bijou, que ya están con toda la colección exclusiva de la India. Mi peinado es de sus estilistas contemporáneos y puedes ubicarlos en la calle Santiago 670. Mi maquillaje es de Rosana Teschi y puedes contactarte con ella al número que aparece en pantalla o buscarla en Facebook. Y mis zapatos son de Monísima y puedes ubicarlos en sus tres direcciones: 25 de mayo 741, Santiago 590 y ahora también en Yerbabuena, en Moreno y esquina Salas y Valdés, local 3. Ahora sí te invito a que veamos los avances del programa 958 de La Huella. Elsa Canseco, la dueña y directora de la Escuela La Botana. ¿Cómo estás, Elsa? Bienvenida a La Huella. Muy bien y feliz por la visita. Contanos cómo inicia La Botana este año. Este año 2016 iniciamos con nuestras clases de siempre, con nuestra gran vedette que es el baile botanesco y después también tenemos salsa y bachata, tango, danzas clásicas, entrenamiento funcional, pilates. Nos encontramos con Zenón Santillán, también el bisnieto del señor Zenón Santillán. ¿Cómo le va? ¿Cómo está viviendo este homenaje? Bien, muy contento y muy emocionado y muy agradecido a la Intendencia que se hayan acordado de una persona que para nosotros y para todos los tucumanos ha sido muy importante, como Zenón Santillán.